Muy buenas noches, querido público. Gracias por estar con nosotros en su programa Desarrollando, como es de costumbre cada lunes, miércoles y viernes, por Neutral FM, la mejor forma de transmitir sus ideas. Señor, y estamos súper contentos porque hoy estamos a panel lleno, definitivamente. Y qué bueno poder traerle tanta información a ustedes, tan valiosa e importante. Así que este es el momento donde nos visita, donde participa nuestra querida coach ontológica Lady Acevedo. Tengo a Javier aquí, ya ustedes saben. Aquí estamos a casa llena hoy. Lady, querida, ¿cómo te estás? Marquitos, hola Javi. ¿Cómo estás? Olga. Hola. Qué rico estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y qué bueno que estemos todos juntos por primera vez, ¿no? Así es. Faltó Mark. Y todos sanos. Solo Mark faltó. Exacto. Mark. Olman. Mark. 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 Claro. Ah, Mark. Olman. Ahora sí, ahora señores, sí, miren, el Dream Team. Cuéntanos, Lady, acerca de este tema tan interesante que nos traes. Oye, el día de hoy les traigo un tema muy interesante porque vamos a hablar de lo que es la envidia, visto desde el contexto de cómo perjudica a la persona que es envidiosa, más no al que envidian. Exactamente. ¿Qué les parece eso? O sea, que se puede armar, puede ser la envidia al final termina siendo un arma de doble filo. Sí, claro. Tanto te puedes cortar como te pueden cortar a ti mismo también, ¿va? Digámoslo así o no. La envidia es como un contenedor, solamente le hace daño al que la posee. Al otro no, al contrario, al otro lo beneficia. Y ya les voy a explicar por qué. Pero para empezar a explicarle de este tema, vamos a empezar con una reflexión muy casera. Cuando yo tenía 12, 13 años, yo vivía en casa de mi tía y resulta que todos los días yo veía una escena. Resulta que mi tía tenía dos perros y un gato, un perro viejo, un perro más joven. ¿No era casada tu tía? No. Ah, todavía era un perro. Tenía un perro viejo. Oigan esto, tenía un perro viejo, uno más jovencito, más nuevo, por así decirlo, y un gato. Y todos los días era el mismo show. En el campo donde yo soy se usa mucho que a mediodía se come sancocho. Eso es todos los días. Entonces mi tía le preparaba a los Qué perros. Envidia. Sí, un sancocho. Y resulta que cuando llegaba la hora de darle comida, ella le servía la comida. Y el perro chiquito, el viejo, mientras le estaban comiendo los otros, él empezaba a ladrarles. Y él se la pasaba la comida entera gruñendo. Y cuando se daba cuenta, se quedaba sin comida. Ya se la habían comido todo. Porque el perro y el gato se le habían comido toda la comida. Exacto. ¿Y por qué les traje esta reflexión a colisión hoy? Porque eso tiene que ver con la energía que el ser humano necesita y produce. El ser humano es energía entero, todo es energía. Entonces, cuando una persona tiene envidia hacia otra persona, pues está agotando lo que es su propia energía. Y si tú agotas tu energía, pues se la estás dando al otro automáticamente. ¿Y por qué la gente es envidiosa? Por una sencilla razón, porque desconocen su ser interno y qué carajos hacen aquí. El ser humano no vino a ver lo que el otro está haciendo, vino a ver lo que a él le corresponde hacer. Entonces, haz de cuenta que a nosotros mandaron aquí a todos con una esencia. Y cada quien tiene una labor y un trabajo que hacer. Y si usted no lo hace, significa que su esencia se está viendo desprotegida y usted, al ver lo que el otro hace, pues usted lo que está perdiendo el tiempo en lo que a usted realmente le compete, que es resolver su propia vida y sus propios temas. Entonces, la persona envidiosa se está restando a sí mismo mucho tiempo, se está restando horas del día las cuales podía pasárselas haciendo algo productivo y le está dando energía a otra persona. ¿Por qué? Porque en el mismo instante en que alguien quiere que a ti no te vaya bien, pues a ti te va a ir muy bien. Exacto. ¿Por qué? Porque justamente uno atrae lo que no quiere. Entonces, si tú quieres que al otro no le vaya bien, pues realmente tú lo que le estás diciendo es dándole energía y alimentándole los proyectos del otro. Eso es así. Entonces, mientras tú te desgastas. Exacto. Entonces, al que tiene envidia se está desgastando él y se está restando en su propio proyecto de vida. Aquí, por ejemplo, yo solo aprendí aquí en República Dominicana. Ajá. Y era a que no
cuentes nunca nada de lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, por el tema de que dicen de que las energías de tal harán que te vayan mal las cosas, ¿no? Claro. Por una es una superstición, me imagino. No, tiene lógica. Es lógica. Sí, sí, tiene su lógica. Que no es superstición, pero de verdad, pero yo lo aprendí aquí. Yo voy a hacer cualquier cosa y me quedo callado. Al principio no montaba todo, ahora me quedo callado. Claro. Yo, pues acaso, digo, no, es que sea verdad, yo me quedo callado. Y cuando ya monto el negocio o lo que sea, digo, aquí lo he montado. ¿Y desde cuándo estás montando tú eso? Desde hace mucho tiempo. Exacto. Pero no cuento ya, yo no cuento nada. Ahí entra un tema muy importante, Javi, que es el que nosotros nos encargamos también. Falta la más feliz. Ahí entra otra parte importante y es que nosotros dañamos nuestros proyectos por contarlos, obviamente. ¿Pero por qué? Pero ahí viene el punto. Aunque el otro te envíe energías a ti de lo que no quiere que tú hagas, también en cierta forma envía una doble energía. ¿Por qué? Envía que tú no quieres que tú hagas el proyecto, pero también te está saboteando. Uh-huh. ¿Y por qué sabotea? Porque para que exista un envidioso necesita tener una otra parte, como claro, parte del chismoso. Claro, claro. Entonces, ya tenemos dos energías y el que es chismoso pues va a contar lo que es y lo que no es. Y eso puede hacer que a ti se te caigan proyectos. Y claro, más en un lugar como este. ¿Por qué? Porque aquí es un patio y todos nos conocemos. Claro. Entonces, si alguien sabe que tú vas a hacer un proyecto, va a buscar la forma también, que aunque no sea de manera energética, pero sí puede buscar la forma de meterte el pie con algún conocido, uh-huh, hablando mal de ti en algún aspecto. Entonces ya vemos que no solamente tiene que ver con energía, tiene que ver con la intención detrás de esa persona, pero al final de cuentas siempre, por más que un ser humano te ponga zancadilla y te ponga el pie, él gasta energía. Y tú, como quieras, vas a seguir echando para adelante. Claro. O sea, que por más que mande energía, hay una energía que alimenta, hay una energía que retrasa proyectos, pero al final de cuentas, la persona que está logrando un proyecto siempre va a sacarlo adelante, claro, independientemente de, uh-huh, de que haya una persona ahí queriendo que se te estanquen las cosas. No, y tú sabes, Lady, una famosa frase, y Javier, no sé si la han escuchado, que dice que, y Olga, que dice que siempre los amigos quieren que a ti te vaya bien, más nunca que te vaya mejor que a ellos. Claro. Entonces, eso es un tema también. Sí, no, porque lo que pasa es que el ser humano, es lo que te digo, cuando tú no sabes cuál es tu papel en la vida, ni a qué viniste, ni lo que tú estás haciendo, ni tienes un marco definido de lo que tú quieres hacer con tu vida, pues vas a pegarte al plan. Entonces, haz de cuenta que el ser humano es como un robot. Ejemplo. A ti te programan desde que nace. Tú eres un robot que va, un ejemplo, a la Tierra, a ser arquitecto, un ejemplo. Si tú vienes y no eres arquitecto y haces lo que fulanito hace, pues ya te está saliendo de lo que a ti te mandaron a hacer y eso va a hacer que tú te desgastes y los proyectos tienen que irte mal por lógica. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que es la esencia del otro, más no tu esencia. Claro. Entonces, si tú tienes una esencia de que viniste a hacer algo y no lo estás haciendo, pues te vas a desgastar porque estás haciendo lo que a ti no te compete. Entonces, detrás de toda envidia hay un ser que no tiene esencia. Y lo más importante en el ser humano es la esencia. Había o sea, un tema, una madre le preguntaba a su hijo, le dice, Rafaelito, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y dice, yo creo que yo de mayor quiero ser un desgraciado. Y dice, ¿cómo? Y dice, ¿por qué? Y dice, bueno, dice, porque yo voy con papá. Se ve que el papá era un poco envidioso. Ajá. Y voy con papá y dice, papi, ¿ese Ferrari de quién es? Ese Ferrari, eso es de un desgraciado. Papi, ¿ese edificio de quién es? Ese edificio es de un desgraciado. Papi, esa rubia que va con ese, eso es de un desgraciado. Y yo lo que quiero es ser un desgraciado. Dale cualquiera. Escuchando, Lady, a mí me gustaría saber, que explicáramos un poquito, cómo una persona puede identificar que es envidioso. Oye, qué buen punto. Porque es muy bueno decir, fulano envidioso, fulano. Exacto, pero nosotros, ¿cómo yo sé cuándo yo lo estoy ejerciendo con papeles? Exacto, mira, tiene que ver con lo que es tu visión. No es posible que tú te levantes en la mañana, y ustedes saben que lo que voy a decir tiene mucha coherencia,
Hay seres que se levantan en la mañana a ver redes y a ver la vida del otro. Se sientan en la calle con el dúo dinámico que es el chismoso, hablar del otro, y adentro la olla se le está quemando, no ha hecho oficio, le llega al marido y no tiene la comida hecha. Casa entera regada. Entonces, pero lo primero que hace ver eso que dice Lady es coger el celular para ponerse a ver las redes. A dañarle la vida a un ser humano que no le ha hecho nada. A tomar en la boca hoy. Exacto, entonces. Y la del chino apareció. ¿Dónde está la del chino? Sí, exacto, entonces para uno ir definiendo que uno es el chismoso tiene que ver también con el descuido que tú tengas en tu vida, porque mira, la persona que está siendo productiva no tiene tiempo, para estar viviendo chismoseando y pendiente de la vida de los demás. Oye, el que está en su dinero y en su trabajo está enfocado, él no está pendiente si fulanito hizo, si no hizo, no, porque él entiende que cada quien tiene una carrera y uno simplemente tiene que estar enfocado en su carrera. Y si la carrera del vecino me funciona a mí en mi carrera, yo la adapto. Ahora bien, hay que ver hasta qué punto también uno, desde su propia envidia, quiera meterle zancadilla al otro y en esa zancadilla se la pone uno mismo. Sí. Claro. Sí, ¿por qué pasa eso? Por ejemplo, entonces yo entiendo que la persona debe hacerse una autoevaluación, como un checklist. Todos okay, tenemos yo que me levanto, ¿qué yo hago? Chatear, tengo problemas. Yo después de eso comienzo a ver qué está pasando en la red de una hora, tengo problemas. Yo empezaría por la hora a la que me levanto. También. Exacto. Claro. Yo empezaría por la hora. La persona productiva, bueno, ustedes han escuchado el club de las 5 a.m., que yo soy amante del club de las 5 a.m. Mira, yo normalmente cuando me puedo levantar esa hora porque a veces uno se acuesta muy tarde y no se puede levantar esa hora. Sí. Pero yo desde que puedo me levanto esa hora, yo me levanto a meditar, a leer un libro, a escuchar un audiolibro. O sea, mi tiempo trato... Aprovechar. Claro, porque es que el cuerpo y la energía diaria, tú tienes que alimentarla. ¿Por qué? Activarla. Porque eso funciona como una persona que está enferma. Si una persona tiene una enfermedad de algún tipo, vamos a hacer una enfermedad estomacal, tiene que ver qué es lo que la está enfermando, ¿no? Y quitarlo. Entonces, si a uno... en la vida le está trayendo tantos conflictos, si uno tiene tantos conflictos, uno tiene que revisarse y ver por qué uno tiene tanto conflicto con personas y por qué vive tan pendiente de la vida del otro. Eso también es parte, claro, de saber. Que muchas veces, lo que le decía, siempre la envidia y el chisme van a ir de la mano. De la mano. Lo lleva vida. Claro, porque es y no pueden con la de ellos. No, nunca pueden. Estas personas no pueden con su vida. Yo no sé, pero para mí la vida es demasiado compleja. Y tiene mucho tiempo. Claro. Tiene mucho tiempo. Vamos a hacer tal cosa. Pero tú te das cuenta. Cosas que no son productivas. Claro, pero tú te das cuenta siempre que el que es envidiado avanza cada día más y próspero. Tú ves a mujeres que están en redes sociales, que tienen una vida próspera, y tú te das cuenta que alrededor siempre tienen ese tipo de personas chismosas, y tú la ves siempre avanzando y mejor cada día. Sí. ¿Por qué? Porque el envidioso le está mandando toda esa energía. Las positivas a ellos. Claro, porque lo que te digo, hay dos corrientes de energía que se mueven en esto. Daos cuenta que el tema de las cámaras que hay ahora, como esas, las cámaras de seguridad, de videovigilancia, pongamos que hace 20 años que ya tienen muchas, pero antes había unas videocámaras que eran personas, que eran las señoras esas que estaban siempre en la ventana, y que se lo sabían todo, ¿no? Todo, bueno, ¿cómo que no? Oían la discusión entre el marido y la mujer, de verdad, ¡el mentero! ¡Tú llegaste a las 5 de la mañana! Que yo te dije, esas señoras que decía, pero señora, usted no tiene vida, de verdad. O sea, usted está por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada. Javier, pero todavía existen esas casas. Claro, todavía existen. Un saludo a aquella señora en España que me seguía todo el rato. Eso es así. Lady, entonces, ¿tú puedes mejorar esa condición? Todos. O eliminarla, o evitarla, tú puedes trabajar en ella. Claro, pero todo trabajo externo empieza observando el interior. ¿Por qué? Porque si tú vives observando el exterior, te vas a olvidar de ti. Entonces, si la persona quiere quitarse ese proceso de ver que sus proyectos se le van cayendo, porque toda persona envidiosa, sus proyectos es muy lógico que vayan al declive. ¿Por qué? Porque su energía la está gastando en otro lugar. Entonces, si la persona quiere salir de este proceso, tiene que enfocar su energía en él, en su proceso, y redireccionar todo el tiempo que usted gastaba en redes,
chequeando a fulano y a sutano, gástelo en usted, lea más libros, vaya a cursos, conozca personas emprendedoras. Que aporten, que claro, sumen. Claro, para que sus proyectos le sumen a su vida y esa energía vaya donde tiene que ir, que es en su proyecto de vida. Eso es así. No en el proyecto de los demás, porque cada quien está haciendo lo que tiene que hacer. Y si uno no hace lo que tiene que hacer, pues se va a quedar como el jamón, ¿no? Claro. Entonces eso es lo más importante. Que la envidia se cura entonces, ¿no? ¿Ah? Que la envidia se puede curar. Claro, sí. Porque todo lo que es una emoción negativa, una energía negativa, como dice mi maestro, una energía mal calificada, porque si tú te fijas, todo es energía. En este caso, es una energía mal calificada. Porque le está dando mal uso. Sí, entonces. Claro, mal porque calificada. Porque tú puedes revisar redes. Solamente tienes que redireccionarla y esa energía ponerla para ti, usarla para ti. Claro. Porque entonces, si no, tus proyectos se van a caer y los demás van a ser su claro. mundo y tú te vas a quedar sin tus proyectos hechos. ¿Por qué? Porque están por otro lado, donde no deberían de estar. Así que ya ustedes saben, eviten ese mal hábito, ubiquemos, ese mal comportamiento, ¿no? Claro. Que es la envidia. Porque al final, como bien mencionó Lady y nos dio todo este tema tan interesante, el primero que se echa la sal es usted mismo. Sí. Claro. Si sí, se pone de envidioso. No hay y más. Su proyecto no camina. De no verdad. Más, que... Lady, gracias por traer este tema como siempre tan interesante. Sí. ¿Algo más que quieras abundar del mismo? Pero porque definitivamente está súper interesante. Sí, mira, normalmente como les decía, detrás de toda persona envidiosa siempre hay chisme. Normalmente ay. La persona chismosa que crea especulación en el prójimo tiene que tragarse después sus palabras. ¿Por qué? Porque, como le decía, es una energía mal calificada. Uh-huh. Entonces, al decir, yo no, si yo fuera fulano, yo no hiciera esto, yo no hiciera lo otro, pero como el universo está escuchando y todo, en todo está creándose, la palabra crea, entonces usted está creando los propios escenarios. Los escenarios que uno no quiere y que no le gustan, los está creando con la envidia. ¿Por qué? Por lo que le decía, lo que uno quiere evitar y ve que le molesta del otro, la envidia, eso está viniendo para donde ti y tú tienes que tragarte tus propias palabras. Así que pueden verlo ustedes y lo van a ver, que muchas personas que han levantado falso testimonio con respecto a otras, ellos mismos han vivido el proceso y han tenido que tragarse sus palabras. Eso es sí. así. Sí. Mira, un caso muy conocido fue el caso del famoso actor Johnny Depp. Ajá. Donde sí. La que fue su última esposa lo sepultó con falsas acusaciones. Él definitivamente cayó en un estado totalmente... De depresión. Sí, le afectó grandemente. Le afectó muy fuerte. Sin sí. embargo, él decidió echar la pelea. Sí. Y al final, la verdad salió a la luz. Claro. Porque la verdad siempre sale a la luz. Así siempre, es. Sin duda alguna. Bueno, querido público, gracias por estar con nosotros, Lady. Como siempre, estos temas tan magníficos, sí. cargados de tanta positividad para esas personas que quieren empezar a hacer algo positivo con su vida, claro, ¿cierto? Claro, porque estamos todos cambiando. Recuerden sí. siempre que aquí hablamos que esto no se trata de los demás, sino de todos nosotros. Incluyéndonos. Claro, incluyéndonos, claro. Así, que sí. Así que, jóvenes, aprovechando que tenemos este stand tan surtido, vamos a empezar con nuestro querido público también. Para antes de despedirnos, demos nuestras redes sociales, empezando por Olga. Ay, sí, mis redes sociales me pueden seguir como Olga Rubiera, ahí estoy. Usted me escribe cualquier pregunta, inquietud, siempre estoy a sus órdenes. Así es, querida Lady. A mí me pueden encontrar como Lady Acevedo PNL, Lady con dos Y. Me pueden encontrar en TikTok, YouTube, Facebook, en todas mis redes sociales. Con el mismo nombre. Excelente, ¿no? Hay que estar activo. Claro. De mi parte, Marcos Castillo RD, en todas las redes sociales me pueden localizar con este nombre, Marcos Castillo RD. Javier. A mí en Tinder, Tito Javier. En Instagram, Tito Javier 23. Facebook no tengo. Y ya, y eso es lo que más uso últimamente es Tinder, o sea que...
No, pero broma, broma. Arroba Tito Javi 33. No, bueno, pero estoy, David. Voy a enviarte los tips de las nuevas páginas. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por estar. Bye. Chao.